Muy buenas. Quería saludarles y a la vez quería anunciarles un nuevo proyecto que tengo. Se llama Paracusosia serpenturarensis. Viene siendo un tipo de pulpo prehistórico, el cual se reconoce mucho por su caracol, que es el cual de donde él vive. Se han encontrado muchos fósiles de él y me ha llamado mucho la atención uno que viene siendo uno de los más grandes. Viene siendo más de 2 metros y me ha llamado la atención por lo enorme y lo extraño del animal. Quería enseñarles cómo va de adelantado el Paracusosia serpenturarensis, que es una especie de pulpo prehistórico. Quiero enseñarles un poquito lo que es el trazado del alambre, cómo es el trenzado más que todo. Y este es un nudo que en parte sirve para que quede más fijo en cada unión. Bueno, ahora voy a enseñarles cómo va de adelantado en lo que tiene que ver la parte de alambre. Como pueden ver, esta sería un poco la parte del alambre que ha adelantado en estos momentos. La idea es que se mueva, entonces le he hecho también una base en espiral. Ese sería el adelanto y lo que quería enseñarles por hoy. Muchas gracias. Buenas. Quería enseñarles un avance de cómo que está quedando la escultura del pulpo prehistórico Paracusosia serpenturarensis. Como ven, he empezado a forrar la parte interna que tiene papel, o sea, es una cinta adhesiva de papel, es como un masking tape realmente. Se puede forrar distinto, pero en este caso, como es una figura pequeña, en vez de sedazo se forra con cinta de papel. Aquí está la base y está esto que nivela por dentro a la figura. O sea, tiene un resorte interno que ayuda a que se mantenga un movimiento. Buenas, quería enseñarles cómo va adelantado el Paracusosia serpenturarensis. En estos momentos lo estoy forrando con el papel armado. Ahí ya, para que vean ciertos detalles, como el pico, los tentáculos que ya están un poco forrados, los detalles. Estoy ahora terminando el lado posterior. Este lado está casi terminado. Le tuve que cambiar la base por cosa de resistencia, porque el peso lo estaba haciendo doblarse y producía mucho movimiento. Aquí produce movimiento, pero apenas el básico. O sea, también por cosa de estética es preferible que esté así. Bueno, este es el adelanto de el Paracusosia serpenturarensis. Muchas gracias. Bueno, aquí un adelanto del pulpo prehistórico. Como ven, ya le he dado un poquito más de detalle, tanto en los tentáculos como en los músculos que tiene. También le he puesto los ojos. Quería darles este avance y este detalle. Estos pulpos tenían los brazos largos para atrapar
a las presas y los brazos cortos para sostenerlas. Bueno, muchas gracias. Y después sigue lo que es la pintura. Espero lo vean. Muchas gracias. Bueno, quería enseñarles ya cómo quedó el cefalópodo prehistórico, el Paraphusoscia. Y creo que le llegué al parecido, ¿verdad? Eso creo yo. A ver qué opinan ustedes. Muchas gracias por acompañarme en el proceso de este animal tan grande y misterioso, el cual en su época fue muy importante en el ecosistema antiguo. Agradezco que me hayan acompañado en su proceso. En YouTube voy a poner todo el proceso completo. Muchas gracias por su apoyo.